El tiempo se ha terminado, hijo de Durotan. El viento trae los gritos de la guerra. Los restos del pasado profanan la tierra. Que es asediada una vez más por conflictos. Mientras los ejércitos mortales se lanzan a su perdición, la sombra ardiente viene a devorarnos a todos. ¿Qué fue esa pesadilla? No fue una pesadilla, joven jefe de guerra, sino una visión. Sígueme, y te revelaré qué te depara el futuro. Bienvenido, Príncipe Arthas. Nos sentimos honrados por tu presencia. No seas tan formal, Uther. ¿Aún no soy rey? Me alegro de verte. Yo también, muchacho. Me complace que el rey Terenas te haya enviado a ayudarme. Mi padre aún sueña con que adquiera un poco de tu paciencia y experiencia. Tu padre tiene derecho a soñar, ¿no lo crees? Esta es la situación actual. Nuestros exploradores han confirmado la presencia de un campamento de orcos escondido al otro lado de la montaña. Tal como lo sospechaba. Y hay más. Están preparándose para atacar la aldea cercana de Strumbrad. Por lo que sabemos, la aldea está completamente desprotegida. Debo avanzar hacia la base de los orcos de inmediato. ¿Puedes encargarte de defender Strumbrad por tu cuenta? Por supuesto, Uther. No te preocupes por mí. Bien. Búscame en el campamento de los orcos después de salvar la aldea. Ten cuidado, Arthas. El ataque ya ha comenzado. ¡A las armas, hermanos! ¡Llévense a estos desgraciados con los demás! ¡Sáquenlos de aquí! Bendito sea Príncipe Arthas. ¿Pero qué pasará con los otros que fueron secuestrados? No te preocupes. Los encontraremos y los traeremos a casa a salvo. Saludos, hijo de Durotan. Sabía que me encontrarías. Fue a ti a quien vi en la visión.
¿Quién eres? ¿Cómo me conoces? Sé muchas cosas, joven jefe de guerra. Sobre ti y tu gente. Mi identidad no es importante. Lo importante es que reúnas a tu gente y te marches de estas costas. ¿Marcharme? ¿Qué es todo esto, humano? ¿Humano? Abandoné mi humanidad hace mucho tiempo. Ahora soy algo diferente. Debes saber que he visto el futuro y he sido testigo de la gran sombra ardiente que vendrá a consumir este mundo. Tú también lo sientes, ¿no es así? Los demonios van a regresar. Sí, y solo si llevas a tu gente al otro lado del mar, hasta las lejanas tierras de Kalimdor, tendrás una oportunidad de hacerles frente. ¿Pero cómo podemos? Responderé todas tus preguntas a su debido tiempo, joven jefe de guerra. Reúne a tus guerreros y prepárate para abandonar estas tierras. Hablaremos pronto. Justo a tiempo, muchacho. Envié a dos de mis mejores caballeros a negociar con el líder orco. No tardarán en regresar. Maldición. Estos orcos nunca se rendirán. Entonces vayamos y destruyamos a esas bestias. Arthas, recuerda que somos paladines. La venganza no tiene lugar en nuestra orden. Si permitimos que nuestras pasiones se conviertan en sed de sangre, no seremos tan diferentes a los orcos. Si te sientes preparado, me gustaría que lideres el ataque. ¿Yo? Por supuesto. Permaneceré aquí y me aseguraré de que ninguna de esas bestias amenace el campamento. No te defraudaré. Sé que no lo harás, muchacho. Nos informaron que los orcos se están reagrupando. Creo que los ataques contra los campos de reclusión son prueba suficiente. Estoy de acuerdo. La horda está avanzando. Esto es absurdo. Mi nación no se quedará de brazos cruzados mientras la horda invade nuestras tierras. Los orcos no son el mayor peligro. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Rey Terenas debe escuchar mi advertencia. Esta plaga que ha arrasado con las tierras del norte podría traer graves consecuencias. ¿Plaga? Estos hechiceros son unos paranoicos. Analicemos esto en contexto. Aún si esta plaga resulta ser una amenaza, ¿cómo propone que lidiemos con ella? Muy simple. Como he dicho, el Kirintor ya está preparado para poner a todas las aldeas en cuarentena. No voy a ordenar un estado de cuarentena sin ver pruebas fehacientes, embajador. El pueblo de Lord Aeron ya ha sufrido suficiente como para ser prisionero en sus propias tierras. Pero ya es prisionero, buen rey. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres? La humanidad está en peligro. Las mareas de la oscuridad han regresado. Y el mundo entero está a punto de entrar en guerra. Ya es suficiente. Guardia, llévense a este loco. Escúcheme. La única esperanza para su gente es viajar al oeste. A las tierras olvidadas de Kalimdor. ¿Viajar al oeste? ¿Estás loco? Espera, embajador. No sé quién eres, ni tampoco en qué crees, pero no es momento para profecías absurdas. Nuestra tierra está sembrada de conflictos, pero solo nosotros decidiremos cómo proteger a nuestro pueblo, no tú. Ahora, vete. Le he fallado a la humanidad antes, y no pienso volver a hacerlo. Si usted no desea escucharme, encontraré a otro que lo haga. Estúpido paladín. Los brujos del clan Blackrock han hablado.
pronto, los demonios caerán del cielo y este miserable mundo arderá. Ya he escuchado ese cuento antes. Los orcos nunca aprenden. ¡Maldición! ¿Qué es lo que están tramando? Ya han pasado 3 días y este profeta aún sigue sin aparecer. Nada de esto tiene sentido. Pero los espíritus me dicen que debería confiar en él. Jefe de guerra, los clanes están en camino, tal como ordenaste. Pero les llevará un tiempo llegar hasta aquí. Entonces, debemos preparar este campamento de inmediato. Quiero que mis guerreros tengan comida y albergue cuando lleguen. Sí, jefe de guerra. ¿Hay alguna novedad sobre Gromash Hellscream? Él y su clan Warzone ya tendrían que haber llegado. No, jefe de guerra. Hace tiempo que no recibimos noticias de Hellscream. Maldición, Gromash. ¿Dónde diablos estás? Se acerca la hora del juicio final. Que este humilde sacrificio complazca a nuestros maestros demoníacos. Maldito sea, nunca se saldrán con la suya. Acaben con los hombres. ¡Mátenlos a todos! Ooh.
Muchacho, fue una gran victoria. No lo sé, Hunter. Los orcos estaban sacrificando a los aldeanos. Creo que intentaban invocar demonios. Como si los orcos no fueran suficientes. Ten fe, muchacho. Los orcos intentan mantener vivas sus antiguas tradiciones, pero ya derrotamos a sus demonios hace mucho tiempo. Ha sido un largo día. Vayamos a casa. Debe ser más sabio que el rey. ¡El fin se acerca! Ya te lo he dicho. No quiero escuchar más tonterías. Esto fue una pérdida de tiempo. Ya puedes mostrarte, Jaina. Se ha ido. Perdón por escuchar a escondidas, maestro, pero... He aprendido a confiar en tu naturaleza curiosa, jovencita. Ese loco está convencido de que el fin del mundo se acerca. He oído rumores de que la plaga se está expandiendo por las tierras del norte. ¿De verdad crees que la plaga es de origen mágico? Es muy probable. Por eso necesito que vayas e investigues ese asunto. Un enviado especial te acompañará en la misión. Sí, maestro. Haré todo lo posible. Sé que lo harás, jovencita. Adiós. Príncipe Arthas. Hemos esperado aquí durante horas. ¿Estás seguro de que su amiga vendrá? Estoy seguro. Jaina suele llegar tarde. ¡Debemos ayudarla! Guarda tu espada, capitán. Ella sabe cuidarse sola. Caballeros, les presento a la señorita Jaina Proudmoore, agente especial del Kirin Tor y una de las hechiceras más talentosas del reino. Ah, parece que no has perdido el toque. Me alegro de volver a verte, Jaina. Yo también, Arthas. Hace tiempo que no me escoltaba un príncipe. Es cierto. Bueno, será mejor que nos pongamos en marcha. Jefe de guerra.
Orcos, están violando la ley de reclusión de la Alianza. Ya hemos capturado a uno de sus líderes. Si se rinden ahora, les perdonaremos la vida. Tal vez se refieran a Grommash. Espero que no. Pero si han capturado a Hellspring, haré que se arrepientan. Nuestras fuentes creen que la plaga se originó al norte de esta región. Deberíamos investigar las aldeas a lo largo del camino del rey. Algo extraño sucede en el puente más adelante. ¡Y defiéndanse! ¡Sus flechas no podrán atravesarnos! ¿Esqueletos? ¿Qué eran esas criaturas, sargento? No muertos, mi lord. Toda esta aldea ha enloquecido. Hicimos todo lo posible por defender a los aldeanos, pero... Pronto descubriremos la verdad. Es como si la tierra alrededor del granero estuviese... muriendo. ¿Crees que la plaga contaminó los granos? Esperemos que no. Esas cajas tienen el sello regional de Andorhal. El centro de distribución para los distritos del norte. Si este grano puede propagar la plaga, no tenemos forma de saber cuántas aldeas podrían estar afectadas. Jefe de guerra, ya sabemos dónde tienen encerrado a Grommash, pero el área está protegida por torres de guardia reforzadas. Hagámoslo. We'll be right back.
¿Estás bien? Estoy bien, hermanito. Por suerte, solo hirieron mi orgullo. Bien, porque tenemos que irnos de aquí ahora. Abandonaremos las tierras de los humanos para siempre. Al fin. Sígueme. Zarpar en los barcos de los humanos. Perfecto. Pero tendremos que esperar al resto de la horda. La horda está reunida, jefe de guerra. Aguardamos órdenes. ¡Loptarogan! ¡Vengan, mis guerreros! ¡Por la horda! Ve, joven Thrall. Ve hacia el oeste, a las tierras de Kalimdor. Allí es donde encontrarás tu destino. Allí es donde tu gente encontrará la salvación.